¿Qué tal? Soy Mimi. Bueno, pues aquí estamos otra vez con esta aventura del Tomodachi Life. Que bueno, como estáis viendo aquí está Manuel y Mía, la parejita de recién casados, que la verdad es que todavía no lo tienen claro el hecho de tener hijos, que todavía no tengo la suerte, pues como hay mucha gente pues que tiene parejas y de casados y que han conseguido tener bebés. Y bueno, yo tengo muchas ganas de que alguna de las parejas tenga algún bebé. Y bueno, pues yo creo que esta es la primera pareja y espero pues que tengamos algún día bebés. Bueno, ya lo veremos. Y bueno, como estáis viendo aquí, están aquí como comiendo y tal. La parejita feliz. Y bueno, pues vamos a ir con alguno de los Mis. Bueno, aquí está Shiny Moon, como veis. Allí aquí está Leftila y voy a ir con ella. Y voy a cambiarle también de ropa y tal. Y bueno, parece que quiere jugar, así que vamos a jugar con ella. Vaya, este no me gusta mucho este juego, pero bueno. Vamos a ver si podemos conseguir ganar. Uy, qué rapidez va Leptila. ¡Ay, he ganado! ¡Qué guay! Pues bueno, hemos ganado. Anda, el mejor amigo de Leptila es Braulio. Pues a ver, la grande. Bueno, esta ya la tengo. Oh. Mira, pues bueno, aunque bueno, su mejor amigo es Braulio, pero bueno, le ha dicho alguna cosita bonita Kenshin. A ver, te voy a dar, a ver si te gusta. A ver, pues luego igual alguna canción, a ver, con alguno de los Mis. A ver, ¿qué te puedo dar? A ver si te gusta un trozo de tarta. Uy, que se ha caído. Te voy a cambiar ahora ese vestido. Vaya, ¿no te gusta la tarta? Pues nada. A ver, camiseta de topos. ¿Cómo hace calor? A ver. Ojo, pues no sé. Camisola. Ah, camiseta hawaiana. Pues no sé. A ver. Disfraz de bruja, ¿no? Que hace mucho calor. A ver. Disfraz de sirena. No te voy a dar esto. Anda, en Rosita. Qué chulo. Vaya, ¿qué pasa hoy? No te gusta nada. Pobre Letila. A ver, pues te voy a dar algún sombrero a ver si te gusta. No, este no. Sombrero de paja. Este es de chica, creo. Así que a ver si te gusta. Y le voy a cambiar esa disfraz porque parece que no le ha gustado. Bueno, pues sombrero sí que le ha gustado. Uy, casi casi subes de nivel. Pues venga, así te daré una musiquilla también. ¿Qué iba a hacer? Vale, darte algún otro. Bueno, voy a comprar alguna cosa. A ver, túnica. ¿Qué te puedo dar? Bueno, tengo 200 euros. Es que me gustaría eso, hacer alguna canción, pero de gatitos y de disfraces de perros juntos. Que estaría guay. Ah, esta mola. Pues te voy a dar esta. A ver si te gusta. Que creo que el tono así le quedará bien con el sombrero que lleva. A ver si te gusta. Igual ahora dice que es más feo que. Ah, pues mira, eso le gusta. Bien, ha subido de nivel. Y a ver, ¿qué te puedo dar? Bueno, tienes dos canciones, la musical y la techno. Y a ver, ¿qué canción podría hacer? Porque os dije la rock, pero es que no lo tengo claro. Porque me gustan las otras canciones porque hablan todos, o sea, cantan todos. Y en la rock solamente canta uno y los demás tocan. Y la pop ya la hemos hecho muchas veces. Y la heavy metal también, así que no sé. Balada. Pero es que balada no sé si solo cantan dos, creo. Y la rap ya la hicimos, ¿no? Pues no sé cuál hacer. Bueno, la rock. Sí, vamos a hacer la rock.
que muchos ya que tienen esta canción. Anda, también es amiga de Sauron. Pues qué guay. Pues bueno, vamos a ver con quién podemos ir ahora. A ver, por aquí arriba. Anda, quieren jugar. Pobrecito Slayer. A ver, Ricardo. Vamos a ir con Ricardo, a ver. Vamos a jugar. Pues venga, a ver. ¿Qué tipo de juego jugamos? Zoom. Esta Retorno. vez es difícil. ¿Qué crees que puede ser? Uf, una hamburguesa. La respuesta correcta es. La Sí. hamburguesa. Ronda 2. Ronda 2, a ver. ¿Qué crees que puede ser? Uf. ¿Un clavel? La respuesta correcta es. Digo yo, no sé. Vale. Sí, bueno. Última ronda. A ver. ¿Qué crees que puede ser? Bueno, se ve. A ver, set de baño de un hotel. Mochila. Macarón. Uf. ¿Mochila? La respuesta correcta es Es que es difícil esto. un macarrón. Oh. Pues nada, es que era difícil eso. Te sale Vaya solamente jugada. el color. Lo conseguirás la próxima vez. Pero bueno, hemos acertado las dos. ¿Y el rollo de váter no sé para qué servirá? Quiero un sombrero estiloso. Sombrero estiloso quieres. Pues a ver, de ciclista. El de orejitas te pongo. Sombrero. Sombrero de paja. Mexicano. Te voy a poner este, que este lo he comprado nuevo. A si le gusta. Ah, dirá, no me gusta. Ah, pues mira, le ha encantado. O sea, le ha gustado muchísimo. Pues genial. Ya empieza a pegar el calor. Más vale tener una gorra y gafas de sol a mano. Pues sí, te voy a cambiar también el traje. A ver, algo que te pegue. Nah, este no, no me gusta. Camisola. Le ponemos una camisola. Pero no tienes otra cosa que ponerte, a ver. No le ha gustado. Creo que había también como una especie de delantal. Eso es lo que he escuchado por ahí. Y que si te dabas la vuelta se te veía el trasero. Así que a ver si nos toca, que la verdad es que eso va a estar súper chulo. Bueno, como no le ha gustado esto. Anda, mira, en Rosita. Le voy a dar este porque eso es una camisola. Vaya, no te gusta tampoco. Pues nada, pues te voy a dar, a ver, una paella. Toma. Pues nada, parece que esto sí que le ha gustado. Menos mal, estoy consiguiendo dinerito. Pues a ver, canción, rock. Porque creo que solamente se pueden 7 mis cantar. Pero bueno, se la enseñaré unos cuantos y después ya decidiremos. A ver. A ver. Pues venga, vamos a ir con otro mío, a ver. Vaya, aquí parece que todos necesitan cosas. Y aquí está Vale escuchando música. Uy, Mary. Mary ha salido a trabajar. Laila está por aquí. Uy. Carlos, vamos a quitarle esa peluca horrorosa. Que la verdad es que se la puse un día para. Uy, ¿un mes? ¿En serio? Pues vale, a ver. Pobrecito. A ver. No, este no, este se lo voy a poner a Gael. Voy a poner este, pero de este color. Y le voy a quitar la peluca esa. Que es que se la ha puesto a él, porque yo no se la he puesto. Pues te voy a dar de comer, pero antes te voy a quitar ese sombrero. Que es horrendo. A ver. ¿Dónde estás? O a ver, ¿qué te puedo poner? Es que no hay, no sé, algo que me guste. Va. Mira este, de color azul. Ah, queda chulo.
Me parece que le ha gustado. Pues venga. Anda, ¿me das algo? Vale, pues a ver. Buñuelos de bacalao. A ver si te gustan. O de pescado, me parece que era. Vaya. Hoy no acierto con la comida. Ni con cosas, ¿eh? Croquetas. Las croquetas sí, ¿no? Venga, pues sí. A ver, te voy a dar una limonada. Ah, es verdad, que tiene la barriga llena. Estoy hasta arriba. A ver si puedo comprarte algún interior que no sea muy caro, porque no tengo mucho dinero. No, el violeta, no. Que es de chica. Anda ya. Ah, vale, todos estos son los mismos que ya os enseñé, pero no puedo comprarlos porque, como veis, son muy caros. A ver, uno que no sea muy caro, que valga 100 euros o así. No, este tampoco. A ver. Interior amarillo, interior violeta, que son los nuevos. Este, la verdad, es que está chulísimo. 200. Infantil, ¿no? Va, te voy a dar este. Que bueno, tampoco es tan caro. 130 euros, pero bueno. A ver, pues te voy a dar este. Así estilo moderno. Y el mejor amigo suyo es Robert. No. Pues perfecto. Bien, ha subido de nivel. Pues te voy a dar una cancioncilla a ver si la tienes. Ah, pues la rock la tiene. Pues te voy a dar balada. Ah, le podía haber dado algún objeto porque no tiene nada al pobre. Bueno, al siguiente nivel. Y vamos a ver. A ver si hay. ¡Uy! A ver. Bueno, a ver qué necesita Candy. Bueno, quiere jugar con nosotros. Pues sí, a ver. Siluetas doble, comida y tesoros. ¿Cuáles son los? Pues yo diría que sería. Uf, no lo sé. Está complicado esto. Porque se ve una sombra de como si fuera un plato. Creo que son patatas bravas y brócoli. A ver. ¡Ah! ¡Oh! Hemos acertado. Vale, un croissant. Uf. ¿Puede ser un borrador? Sí. Bien. A ver. Uf, esto es complicado. Certificado de natación y filete ruso o tronco de chocolate. Uf, no sé. ¿Filete ruso? Oh, he fallado por una, he acertado una, pero he fallado. Bueno, no pasa nada. Anda, Candy es muy ami es su mejor amigo, Azael. Azazel, perdón. A ver, vamos a darte. A ver si más adelante conseguimos que se hagan parejita. A ver, ¿qué te puedo dar aquí? Unos crepes, va, así te gustan. ¿No? Jo, vaya. Pues nada, no le han gustado los crepes. Bueno, te voy a cambiar de ropa. Camisa con topos. Te voy a poner el vestidito este de cerecitas. Ah, pero no tengo en rosa. Va. Uy, espera. En azul te lo voy a dar. Que así le quito ese traje. Es un traje de sirena, por eso. Y qué mona. Le voy a dar un sombrero. A ver, ¿qué sombrero te puedo dar? Bueno, este. Tiene el amarillo, pero bueno. Le doy este de otro color.
Bien. Y acaba de subir de nivel. Pues a ver, ¿qué te doy, Candy? La canción rock. Bien. Pues sale. Ahora vamos a intentar, a ver. Es verdad, ahora que ninguno tiene. Bueno, voy a ir con Simón. Y vamos ahora Vamos, doble de Mimi. a intentar hacer alguna canción. Pero inventada Vamos. no. Igual la haré la Esta sí original. puede A ser. ver cómo quedan. ¿Qué puede ser esto? Uf, esto es complicado. Caja de bambú. La respuesta correcta ¿Pasta es carbonara? un bambú Oh, solo. vaya, hombre. Es que es complicado. No pasa nada. Ya lo conseguirás la próxima vez. A todo le encuentro defectos, pero me los callo para evitar conflictos. Pues a ver, os voy a enseñar así mejor las canciones originales que serían del juego y así cantadas por los miembros de Mimilandia. Vamos a ver. A ver, cantar en grupo. Sí. A ver, actuar no, porque componer o editar, crear o editar un grupo, sí. Crear un grupo. Pues a ver, alguna canción, por ejemplo, la pop, la rock, la techno ya la hemos usado. La rock creo que ya la hemos escuchado. No, la rock, es verdad, la canción original no la hemos escuchado. Así que os voy a enseñar la rock. Pero a ver, con Miss que no hayan salido casi nunca cantando. Y que tengan la. Mira, aquí. Bueno, Candy también la tiene, pero Candy ha salido alguna vez cantando. Vale, aquí. Así. A ver. Galilea, que es una de las nuevas. No, Global, que ya ha salido también. Kenshin, no sé si ha cantado alguna canción. Me parece que no. Pues Kenshin. Letila. Manu. Manu me parece que tampoco. Pues así, me parece que no puedo más. Pues este grupo. ¿Qué nombre le podemos poner al grupo? No sé, la verdad. Es que ahora no sé qué nombre ponerle. Pues. Algo de Mimi. Mimi. Party, por ejemplo. Party. Así. ¿Qué es guardar este grupo? Sí. Vale, pues ahora, a ver, crear o editar. No. A ver, componer o editar una canción. Componer una canción. Vale. Aquí, como veis, todos los grupos. Mimi Party. Vale, que son todos ellos. Vale, la rock. Y aquí, como veis, ¿veis? Pueden bailar y tal y tocar. El que canta es el del medio. Es este que sería de aquí. Y a ver, ¿a quién voy a poner que cante? Pues como solo hay dos chicas, voy a poner a una de las nuevas. Aquí voy a dejar a Letila. Aquí voy a poner a Manu. Bueno, a Manu voy a hacer que toque la de esto. Y, o sea, el tambor. Y voy a dejarlo así. Y bueno, pues ahora, bueno, de ropa y tal, la verdad es que está bien. Y bueno, pues ahora enseguida vemos cómo cantan. Vamos a bailar sin parar toda la noche hasta el
Y bueno, pues supongo que os habrá gustado la canción esta, que esta es la canción que sería original del juego de Tomodachi Life, la canción de rock. Y bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, aquí estamos viendo que está tocando aquí la guitarra. La verdad es que la toca bastante bien. Y bueno, vamos a ir con Vale, con la otra Vale, porque porque recuerdo, si os acordáis, que hay dos Valentinas. Y bueno, se llaman las dos Vales. Y bueno, vamos a ir con ella porque parece que tiene algo interesante que contarnos. A ver. Buenas. Me gustaría que Sauron conociese a alguien especial. ¿Y Oh. si le presento a Lectila? Vale. A ver. A ver qué pasa. Uy. Está haciendo como de ahí de espía. Cómo mola. A ver si congenian, porque puede ser que no se lleven bien o que luego acaben siendo pareja. La verdad es que esto mola. A ver, ¿serán pareja Lectila y Sauron? Ya lo vamos a ver. Lo veremos ahora. Uy, voy a hacer una fotito. Pues parece que se llevan bastante bien. Puede que queden como amigos o puede ser que no. Vamos a ver. Uy, aquí en el parque. A ver. Qué bien me lo he pasado hoy. Ah. Deberíamos quedar más a menudo. Anda. Mola. Voy a hacer una foto aquí. Cómo mola. Pues mira, una posible parejita, Lectila y Sauron, ya veremos. Funcionado. Está todo contenta, ¿vale? Aquí. Tomas tú el agradecimiento. A ver, ¿qué me das? Vaya. Pues te voy a cambiar de ropa ya que te la has merecido, porque es posible que haya una nueva parejita aquí en Mimirandia. A ver, te voy a dar este en tono azul. A ver si te gusta. Ah, dirá, no, es muy feo. Ah, pues mira. Pues le ha gustado. Bien, parece que sí. Bien, ha subido de nivel. Pues bueno, a ver. Ahora voy a utilizar otra canción para que veáis cómo es la auténtica. Pues voy a hacer la balada. Ya será para el próximo capítulo, por eso. Y voy a ir haciendo todas las canciones originales de Tomodachi Life para que veáis la letra original de Tomodachi. Y bueno, os lo iré dando pues aleatoriamente a cada uno de los Mis. Y bueno, vamos a ver si alguno necesita alguna cosa. Bueno, pues parece que no. Aquí está Bicho, Gael. Aquí yo creo que esta es una posible parejita. Porque son muy amigos, así que ya veremos más adelante. A ver. Aquí está Vale, que tiene calor parece. Y aquí está Sauron ahí. Ah, mira, aquí está Kenshin y está Lectila, los dos aquí tocando la guitarra, cómo mola. Voy a ver si miran para acá y les voy a hacer una foto. Así. A ver si mira Kenshin para acá. Así, mola. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy del Tomodachi Life, que espero que os haya gustado mucho y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!